Boy. Anda, ¿qué has encontrado? Quieres pulsarlo, ¿verdad? No, tío. Esos chismes son muy potentes. Vale, a ver cómo salimos de este pozo de brea. Bastante bien. Pensemos en cómo pasar por aquí. Seguro que Gris se sorprende de vernos. Vale. Bien. Yo creo que ya podemos... Podemos ir al objetivo principal, básicamente. He explorado todo lo que podía. El tema de los ascensores, supongo que se arreglará, pues, más tarde o yo qué sé. Siguiendo con la historia, básicamente. Vale, aquí no hay nada. De hecho, de por aquí venimos, ahora que lo pienso. Míralo, no se cansa, ¿eh? Vale. Ahora entiendo por qué no se cansa. Ven aquí. Necesito otro bichillo de estos. Ven, 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 ven. Sigamos adelante, ya casi estamos. ¿Y ahora? Esto no hay quien lo quite luego. Mierda. Vale, pero voy bien. Porque es que aquí ya he estado. Vale, obviamente no, no voy bien. ¿Qué he hecho, tío? Va, por Dios. Además, ahora tengo que dar la vuelta. Creo. Porque no puedo ir... O sea, creo que el viaje rápido se tiene que hacer... Sí. Ah, qué rabia. Me ha despistado, tío. Vale, pero si... A ver. Si puedo petar eso. Es para subir. ¿Para subir a dónde, tío?
Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto. Tengo que seguir. Enorme el bicho este, ¿eh? Soltarse, tengo que soltarse. Pero el ascensor este va hacia allí, ¿no? Es una tontería. Intentar hacer parkour, vaya. Au. Acabaré contigo. Rápido, ayuda. Estimulante, por favor. Se acabó el tiempo. Acabaré destrozándote. Sistema dañado. Joder, tío. Y con el spameo de ataque que tienen. Son bastante agobiantes estos. Madre. Vale, entiendo entonces que tengo que tirar esto un poco más hacia aquí. Que realmente... O sea, ¿hacia dónde tengo que ir? En principio. Hacia allí, tío. Ah, carajo. Vale.
Eso es... Boglings. Estáis muy lejos de Bógano. ¿Crees que puedo hacer eso, bebé? Ok. Pensaba que no iba a acabar nunca esto. Sendero sur, punto de meditación. Vale. Descansar, venga. Preparado. ¿Qué le pasa al pelo, tío? ¿Te he visto antes? Un buen cambio de escenario. Hostia. La casa de Gris debería estar por aquí. Mira. Menuda vista, ¿eh? ¿La nave que llegó a la garganta Draga es tuya? Sí, tuvimos problemas técnicos. ¿Habréis visto a los piratas del caos? Nos atacaron al tocar tierra. Vaya, me alegra que estés bien. ¿Qué hacéis por aquí? Buscamos a un viejo amigo. ¿Gris Draitus? ¿Gris? Para no conocerle. Yo llevo los establos del pueblo. Soy Mossy. Soy Cal. Y este es BD1. Oh, ¡qué droide más cuco! Me alegro de ver una cara amiga. Igualmente. El camino parece seguro. No deberías tener problemas. A no ser que los busques. Ay... Saluda a Doma Dendra cuando llegues. No le gustan mucho los forasteros. Lo entendemos. Gracias por el consejo, Mossy. De nada. Vale. Igual pongo el FOF como antes, ¿eh? También te digo. Me había acostumbrado ya. Amplitud máxima. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, no es tanto, ¿no? No está mal. Aquí sí que bajan bastante los frames. Pero bueno. Supongo que también al tener el FOV más ampliado afecta. No esperaba volver a verte tan pronto. Pensé en pasarme por los establos. Ah, no es aquí. Solo estaba ocupándome de Brutus. Es un neco. Están en el pueblo. Si ves una bestia que quieras ensillar, pásate sin dudarlo. Estaré pendiente, Mousy. Gracias. ¿Cómo acabaron los Boglins en Cobo? Eso agradéceselo a Gris. Se los trajo por accidente, o eso es lo que he oído. Los piratas los matan a cientos. Los he visto. ¿Por qué iba nadie a matar a un Boglin? Exacto, no son comestibles. Su piel no vale nada. Ni siquiera puedes comerciar con ellos. Uno de los jefes de los piratas del caos les disparaba por diversión. Dime dónde puedo encontrarlo. No te preocupes. Ya me encargué yo. Vale. Y no puedo montar con esto, tío. Buen trabajo, bebé.
Me lo imaginaba. Ah, si le das a esto te pone lo más nuevo. Vale, vale, nice. Eso está bien. Buen detalle. Vale, me voy. Vamos, bestia del diablo, muévete. ¿Acabas de llegar de Garganta Draga? Y sigues de una pieza, ¿eh? Nadie dura mucho por aquí, y menos quienes curiosean en el territorio de los piratas. No tuve la bienvenida que esperaba. Tienes cara de necesitar un trago. Dile a Monk que te ponga algo en el Pailun. Gracias por el aviso. Tío, pues es grandecita la zona, tío. Poca broma. Supongo que, a ver, lo mejor... Frames, tío. Supongo que lo mejor es ir al objetivo principal y luego ya miramos, vaya. Ya miramos por ahí. Porque hay bastante, bastante cosa. Voy a reducirle el FOF. Es que parece que está sufriendo, tío. También, supongo que, bueno, zona grande y tal, ¿no? Pero... Sí, bueno, he ganado unos 5 FPS. Ya es algo, así me va a 60. Son salvajes, ¿eh? O sea... Están libres por ahí también. Bichos estos. Tengo que concentrarme. Vale. Voy a por otro café. Ahora vengo. Bastante sueño, tío. ¡Ey! Estaba... haciendo dos cafés. Uno para mí. Y otro para tu puta madre. No, otro para Laura. Está medio cao. Se ha ido a bucear y está destrozada. Venga. La silla. En marcha. Es una buena ocasión para centrarme en mi equipo. ¿Pero dónde se supone? Ah, vale. Ok. Vale, vale. Funciona. Y tiene un aspecto genial. Cansa un montón, por lo visto. O sea, yo es que no he buceado en mi puta vida. Pero por lo visto cansa bastante, bastante. O sea, ha llegado muerta de hambre y súper cansada. Muerta de hambre nivel, me quiero comer un McDonald's. Oye, tengo algo que proponerte. Dígame. ¿Te interesaría la oportunidad de tu vida? Tal vez. Caray, cuéntame. Dicho así. Hay un grupo que se aventuró en la mina que hay por allí. No hemos vuelto a saber nada de esta gente. Eso es droidecito. Se masca la tragedia, como suele pasar en Kobo. Los prospectores. Me he comido un McFlurry de Oreo con chocolate blanco. Pero lo más importante es salvar a esa gente, claro. Voy a investigar. Y no me arrepiento. Así me gusta. La mina está por allí. No tiene pérdida. Qué gordo. Bueno, lo dice el que se comió dos donuts de Oreo. No uno, dos.
Vale, esto es un rumor. Voy a la misión principal de momento. Luego haré esto. Lo logramos. Tengo ganas de volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. Qué guapo, tío. ¿Sabe dónde acabaron las demás? Es sí, bastante Star Wars este sitio, ¿eh? Merrin deambulando. Agua pasada. Es aquí, tiene pinta, ¿no? Sí. Hostia, una rana, tú. ¿Creíste que podrías colárnosla? ¡Espera! No es más que un malentendido. Venga, bueno. Míralo. Es un fucker ahora, ¿eh? Pobre Pepo, sí, sí, sí. Thanos. No podemos. Este ser nos vendió una reliquia muy valiosa. La llave que estábamos buscando. Lo que pasa es que... ¡es falsa! Está enfadado, creo, ¿eh? Me hace mucha gracia ver a la rana esta hablando, tío. Pero no puedo tolerar errores como este. Que esto sirva de aviso de lo que pasa si traicionas a los piratas del caos. Matadlo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! Surprise. Fuera de aquí. Un Jedi. Sí soy. Que nuestro amigo recuerde por qué los suyos han muerto. Al menos haz que valga la pena el esfuerzo. Los míos han muerto porque no saben bloquear, por lo visto. Hasta aquí hemos llegado. Mira, mira. ¿Cómo puedes darme? Venga, crack. Impresionante. La próxima vez que quieras pelea, búscanos. Es completamente a fucker este hombre, tío, ahora mismo. O sea, en el primero me caía mal, pero aquí es Jesucristo, ¿eh? Me encanta ver en me gusta, me gusta. A alguien de vuestra clase tras todos estos años. Noble caballero Jedi, si apartáis vuestra mano, me iré en paz. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Es él, toma. Es el que se enfrentó a los piratas del caos. Vale, ya es suficiente, Turgel. ¡Turgel! ¡Ven aquí! Sí. ¿Eres Doma? ¿Pero qué cojones? Sí, así es. ¿Tienes nombre? ¿Jedi? Soy Cal. Y este es BD-1. Agradeceríamos que no contarais nada de esto. Bueno, aquí en la frontera sobrevivimos cuidando unos de otros. Eso es. Son comunistas, vaya. No tenías por qué ayudar, pero lo has hecho. Sí, así es. Turgel, silencio. Tu secreto está a salvo. Cal. Creo que podríamos beneficiarnos los dos. Gracias.
Y se va cual fucker. Vale, ¿ahora entramos aquí o qué? Qué guapo, tío. Cómo mola la ambientación. Son de Pailun, te esperamos. Seguro que vuelves tarde o temprano. Qué guapo, tío. Un posible cliente, ¿qué va a ser? Nada, gracias. Ah, pues me parece un error. Busco a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, bocazas. ¿Y cortito de altura? Ya puedes salir, viejales, no hay peligro. ¿En serio, Monk? Esos piratas del caos acabarán con esta ciudad. No hay esperanza. Cero. Nothing. ¿Qué tal, bebé? Ah, un momento. Un momento. Cal, Cal Kestis. Ven aquí, hijo de Bowling. ¿Cuánto tiempo? Te he echado de menos, chaval. Hola. A ver que te vea. ¿Qué pinta tienes? Yo también me alegro de verte, Gris. ¿Estás cuidando de él? ¿Estás cuidando de la mantis? Bueno, tuvimos unos problemas en el último encargo. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo imperial. Ah, claro, debí figurármelo. Últimamente se pasan también por Cobo. El giro de la mantis está frito. Necesitaremos tu ayuda para volver a movernos. Sí, claro, lo que necesites. Venga, siéntate. Oye, Monk, ponle a mi amigo algo especial para beber. Un buen trago. Archantum, Monk. Escurridizo. Bienvenido al mesón de Pailun. Le han pasado los años este también, ¿eh? Sí, tu descripción no le hace justicia. Aquí tienes, salud. A Monk y a mí nos lo dejó el dueño anterior, que esto, pues... Tuvo una sobredosis de disparos de blaster, cortesía de los piratas del caos. Sobredosis de disparos de blaster. ¿Estás bien, Chris? Ah, sí, claro. Siempre que no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le ha pasado a la mantis? Estuvimos en Coruscant, reuniendo información para So Guerrera. La cosa se torció. Solo sobrevivimos dos. Todo lo que hago es inútil. El imperio no para de crecer. Las cosas han cambiado desde que el equipo se separó. Ya nos lo pasamos bien, ¿verdad? Tú, yo, la bruja espacial, sí. ¿Has hablado con ella últimamente? Merrin siempre está moviéndose, explorando nuevos lugares, conociendo gente nueva. ¿Me refería a Sir? No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, su dinero nos ayudó a levantar todo este sitio, pero no nos ha visitado aún. Está muy ocupada con su nuevo proyecto. Oye, Cal, ¿por qué no te relajas un poco antes de arreglar la mantis? La galaxia puede esperar unas horas. Deberíamos marcharnos en cuanto acabemos. Tengo una habitación de invitados en el sótano especialmente para ti. Deberías echarle un vistazo. Vale. Gracias, Chris. Ya, yo lo pensé. Lo de hacer una peli con Cal. Lo que pasa es que, claro... Si tienes los juegos, ¿por qué hacer una peli? En el sentido de que... Es que, quiero decir, ¿qué pueden contar en una peli que no puedan contar en un... En un juego? Que haya mucho negocio por aquí. Es verdad que las pelis tardan menos en hacerse, ¿no? Pero yo qué sé. Tú no eres un pirata. ¿Qué me ha delatado? Que no me has puesto un blaster en la cara. No derramas bebidas, ni asesinas. Y ese droide monísimo. Soy Cal. Y este es BD1. Ya era hora de ver caras nuevas en el pueblo. Soy Sig, por yeah. cierto. Eso sí que es cierto, ¿eh? Pero también... bueno, no sé qué es más caro, tío. Supongo que una película es mucho más cara. Menos según qué juegos, ¿no? Y según qué películas. He tenido días mejores. Eso no puede ser legal. Ni siquiera en la frontera. Esa es la cocina. Al sótano se debe de ir por aquí. Ya.
puedo creer que los bichitos dándose de hostias en la lámpara hagan ruido, tío. No sé si se escucha. Qué fuerte. Con razón pesa 150 gigas este puto juego, tío. ¿Casa por la ventana? Kobo está bastante lejos de la ruta comercial más cercana. Parece que Chris se las apaña reciclando. Es que es muy Star Wars todo esto, ¿eh? Y tiene un montón de cosas, tío. Vale, la mesa de trabajo. El jardín botánico. La cama. Otro jardín botánico. ¿Sabías que les hablan las suyas? ¿Qué será? ¿Como un alijo esto? ¿Qué cojones? ¡Hostia! Un traje de chatarrero. ¿Por qué lo tiene Gris guardado? Ya. Qué raro. El traje del primer juego, tú. Ya le echaré un vistazo después. Estoy reventado. Vale. Concéntrate. Un poco de meditación. Y a dormir. Hora de moverse. Sigues hablando en sueños, ¿eh? Hay cosas que no cambian. Bicho raro. Bola de pelo. Gracias por dejarme dormir aquí. De nada. ¿Por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco. Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo. ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis. Me gustaría más hablar de ti. Estoy bien. Cuanto antes nos vayamos, mejor. ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con So Guerrera? Tal vez. Sí. Alguien debe seguir luchando. ¡Qué gracia! Es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo. Sí, porque vaya. Yo... Escucha. Sé que todos teníais vuestros motivos para iros. Pero no puedo dejarlo todo sin más. Tengo que resistir. ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero... No dejas de perder a gente y tú mismo has dicho... Que el Imperio no para de crecer. Tal vez ha llegado el momento de que seas algo más que una espada láser. Piensa en ti, sienta la cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe. Mi hogar era la Orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué habrán servido sus sacrificios si voy y abandono con el rabo entre las piernas? Sé que has sufrido lo tuyo, pero tienes que hacerme caso. Yo tuve que aprender esto por las malas. Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada. Si no, acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca. La vida. Guardo piezas de recambio. Ojo. Seguro que encuentras lo que necesitas para arreglar. Ah, vale, mierda. Y salir de aquí. Para la mantis. Gracias. Te lo agradezco. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte. A mí también. Y Gris, pensaré en lo que has dicho. Por cierto, mira dónde pisas ahí abajo y ten cuidado. Lo cierto es que hay alimañas.
Viejos túneles de contrabando. Gris siempre se guardaba algunos secretos. Los túneles de contrabando son muy de Star Wars también, ¿eh? Muy bien. ¡Hostias! Boglings. Pobrecillo, tío. ¿Esto es lo que asustó a Gris? Buen chico. ¿Habéis estado asustando a Gris aquí abajo? Eso es. ¡No! No sé si dejar que se peguen, tío. No disponible en combate. Vale, estoy en combate. ¡Hostias! Me ha dado directamente un punto de habilidad. Bueno, bastante bien, ¿no? Cuidado aquí, colega. Estos túneles llevan mucho tiempo sin usarse. Polvoriento y abandonado. Más restos, ¿eh? Nadie como Gris para tomar la chatarra de otros y añadir más encima. No, escanear. Ah, que es interactuar, joder. Vale. No me entero. ¿Será esto? Pero la cosa esta se estaba como moviendo o algo así, ¿no? Me parecía. Madre de Dios. Joder. El puto robot. ¿Para qué mirar si puedo saltar, eh? Cuanto antes volvamos con Gris, antes. Vamos a echar un vistazo. Estos son como las ruinas que vimos en el primer juego, tío. Se parece, vaya. Arquitecto, o sea, la arquitectura, quiero decir. Sí, esto es lo que yo quería. Nice. Es X y luego mantener X. ¿Puedo hacerlo aquí? Vamos. Vale, no, que es solo con la... esto. Ahora. Vale, mola. Está guay. Casi me recuerda al campo de entrenamiento Jedi, pero es distinto. Más antiguo. Sí.
Se parece a alguno de los templos del primer juego, tío. Oh, casi me suelto. ¿Qué es este sitio? ¿Qué has visto? Vale, esto es como para volver, parece, ¿no? Para volver. Tengo que ir por ahí. Este lugar aún tiene energía. A ver cómo podemos aprovechar. Cámara Jedi, ¿ves? Ya decía yo. Adiós, más puzzles de estos. Sobre eso. Cuidado, bebé. La reliquia esa. La Alta República. Lamento que la cosa termine así. ¿Será un borrado de memoria integral? No. Solo lo que ha exigido el Consejo. Así al menos seguiré recordándote. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, droide? Me llamo ZNA4 para servirte. ¿En qué puedo ayudar a la orden? Z. Dime cómo atravesar el abismo de Kobo. No dispongo de información al respecto en mis bancos de memoria. Maestra Kri, ¿estás al tanto de que la República ha emitido una orden de evacuación masiva? Sí. Por eso tengo algo muy importante que pedirte, Z. Toma esto. ¿Un sintonizador? ¡Oh, qué modelo más bonito! ¡Oh, vaya! Úsalo. Para activar la antena del bosque. Viaja bajo tierra, que nada ni nadie te detenga. Es una orden, Z. No voy a acompañarte. No. La llave a Tanalor está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. La llave a Tanalor. A ver, esto es importante, obviamente. Píllalo. No lo dejes ahí. Por favor. Creo que este droide lleva aquí cientos de años. Buenos días. Pues buenas noches. Algo va muy mal. Está rotísimo el droide, tío. ¿Te llamas Zeta? Soy Cal. Este es Bebé. Vamos a ayudarte. Un placer conoceros a ambos.
Os agradecería muchísimo la ayuda. Pórtalo y ya está, ¿no? No puedo cortar la cuerda, tío. No. Ok. Ah, fuck. Vale, aquí necesito el otro. O sea, necesito dos en ese, para ese puente. Usa los orbes para activar el puente. Así podrás llegar hasta los controles de la grúa. Ya lo sé, tío. A esta droide le falta más de un tornillo. ¿Qué ha sido eso? Esto, no puedo. Dicho, agárrate, Zeta. Vale. Si lo pongo ahí. Ah, mira, de puta madre. Cuando me sale en morado, es que lo puedo. Nice, vale, vale. Te liberaré pronto, Z. Tómate tu tiempo. Tan solo llevo parada aquí un rato. Sí. Tu nombre no aparece en mis pasos. Esperar un poco más, un poco menos. ¿Cuándo superaste las pruebas? Nunca las pasé. Me nombraron caballero en el campo de batalla. ¿Y qué razón hubo para tamaña infracción de los protocolos? Es una larga historia. ¿Está? Ah. Ah, vale. Un bastión de la luz de la orden en la frontera de la galaxia. Al menos eso es lo que mi maestra quería que fuera Thanalo. Okay. Con eso bastará. Hay que salir de este sitio. Bueno, con eso puedo ayudar. Es por allí, ¿no? Oh. Sí, es por aquí. Seguidme. Ya veo dónde estamos. Una cámara de meditación. La maestra Kree las diseñó para entrenar a Jedi. Me acuerdo de esto, pero no de qué hace. La maestra Kree tenía una mente brillante. ¿La conoces, Cal? Pues no. No importa, pero creo que le habías caído bien. ¿Otro punto? ¿O qué me da esto? Resiliencia. Vale, pero esto se verá solo desde... ¿dónde? Fuerza. Individual, espada láser doble. Resiliencia, es esto. Aumenta el medidor de bloqueo. Ah, vale, pero esto son pasivas. O me lo puedo...
Parece que sí. Ventaja adquirida. Has descubierto una ventaja. Puedes encontrar distintos tipos de ventajas y cambiar tu forma de jugar de forma rotunda. Comienzas con 3 ranuras de ventajas disponibles. Se pueden desbloquear más ranuras a medida que progresas. Las ventajas más poderosas pueden necesitar varias ranuras. Las ventajas se pueden ver en cualquier momento en la sección ventajas, menú habilidades. Las ventajas equipadas pueden gestionar en los puntos de meditación. ¿Vale? Sí, son como pasivas, digamos. Sí. O sea, ventajas. Y entiendo que está... No, en uso 0 de 3. Vale, necesito meditar para equipármela, entiendo. Vale, vale. Ok. Pues buen momento para irme. Más que nada porque tengo que salir de casa y me tengo que preparar y tal.